Sean bienvenidos a Torre la Vega Avanza, espacio con el que les ponemos al día de las últimas novedades de la capital del Besaya. Hoy nos centramos en las fiestas de la patrona, una edición esta que ha llenado de color y vida las calles de la ciudad. Este año además hemos podido disfrutar por vez primera de las casetas, la feria de día, que ha logrado congregar no solo a torrelaveguenses, sino a miles de visitantes que han vivido todo lo que la ciudad ha ofrecido por espacio de 10 días. Y también mercado medieval, mercadillos con productos artesanales, bailes, gigantes y cabezudos, actividades para los más pequeños y el colofón de las fiestas, la gala floral. Pero antes de meternos de lleno en harina festiva, vamos a centrarnos en una información conocida recientemente, la 23ª Asamblea General de la Federación de Municipios de Cantabria, donde además se eligió a Julián Vélez como nuevo presidente. La Casa del Municipalismo Cántabro. Así ha definido el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, a la Federación de Municipios de Cantabria, que hoy ha celebrado su Asamblea General en la capital del Besaya para renovar sus órganos de dirección y nombrar por unanimidad nuevo presidente, Julián Vélez, el alcalde de San Vicente de la Barquera, que ya presidió la Federación en un periodo anterior. El presidente del Parlamento hacía hincapié en cuestiones comunes a todas las administraciones públicas, rechazando, según sus palabras, la falacia difundida en los últimos años sobre la supuesta situación de ventaja de nuestro país o de nuestra región para salir de la crisis. Los efectos de esa crisis económica que azota a España y muy especialmente a las haciendas locales han sido el hilo conductor de una asamblea en la que se ha hablado, y mucho, de austeridad, honestidad, transparencia, lealtad y coordinación institucional sin dejar de ser eficientes. La necesidad como premisa de una perfecta coordinación y colaboración de los municipios con la administración autonómica y de los municipios entre sí. No solo es exigible la eficacia, lograr los mejores resultados, sino también la eficiencia, conseguirlos con los mínimos medios imprescindibles. Los excesos burocráticos y los gastos superfluos, aún los considerados como el chocolate del loro, resultan ineficientes en condiciones normales, pero en la presente situación de crisis son de todo punto insostenibles. Los contribuyentes tienen derecho a conocer en qué nos gastamos cada uno de sus euros. Por su parte, el presidente de Cantabria ha hecho un llamamiento a la colaboración entre los ayuntamientos y el gobierno regional para hacer frente a la necesidad de mancomunar servicios para recortar gastos, una cultura de la gestión intermunicipal, agrupando servicios según el tamaño y las peculiaridades de cada ayuntamiento y agilizar los planeamientos urbanísticos. En los últimos 8 años, solo 5 ayuntamientos han podido aprobar sus planes generales de ordenación urbana. Estamos, decía el presidente, en un momento constituyente porque ha llegado la hora de cambiar la forma de hacer las cosas. Lo que procede es sentar nuevas bases, pero nuevas bases para hacer las cosas de otra manera diferente a cómo se ha venido haciendo en los últimos años. Hay que mentalizarse de que los estilos de gestión, tanto presupuestaria como administrativa, de los últimos 10 años, han de ser transformados. Y hay que mentalizarse también de que una parte del fundamento económico y productivo que con tributos o con créditos sostenía todas esas políticas se ha terminado probablemente, para no volver. En esta Asamblea General de la Federación de Municipios, Partido Popular, Partido Regionalista y Partido Socialista han presentado una candidatura conjunta para renovar los cargos de la Comisión Ejecutiva. De sus 15 miembros, 11 son populares, 3 regionalistas y 1 socialista. Como torrelaveguenses, estamos todos juntos navegando
en el mismo barco, unidos y en paz y armonía. Pues Torrelavega es de cada uno y se merece lo mejor de todos. ¡Vivan las fiestas de Torrelavega! ¡Viva la Virgen Grande! Amigos que nos visitáis de otros lugares de Cantabria y de España, quedan pocos segundos para el chupinazo. ¡Viva Torrelavega! Torrelavega va más allá del orgullo histórico, de la acogida a otras culturas o de la mera representación municipal. Nuestra bandera debe ondear también como manto de solidaridad, como un escudo protector para las personas y las familias que precisan ayuda en estos momentos de dificultad. Corporaciones públicas, instituciones, empresas privadas y colectivos sociales, debemos reunir esfuerzos con un mismo fin, por mucho que a nuestro alcance no esté la solución de todos los problemas. Debemos reunir esfuerzos con un mismo objetivo y por ello, hoy he querido izar la bandera de Torrelavega porque nuestro fin no puede ser otro que procurar el progreso y el bienestar de los vecinos y vecinas, la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y el empeño de dejar un futuro mejor para las jóvenes generaciones. Muchas gracias. Chupinazo dio salida a las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega. El pregonero ha sido Pedro Sobrado. Y a lo largo de 10 días hemos visto cómo las calles, plazas y otros recintos se han llenado de gente para disfrutar de las numerosísimas actividades que han condensado estos días la ciudad de Torrelavega. Empezamos con el mercado medieval,
En la Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuel Martín se ha exhibido una muestra de las culturas cristiana, judía y árabe. Joyas artesanales únicas, prendas y complementos muy característicos. Gastronomía cuyos olores embriagan las narices de los curiosos que han pasado por los distintos puestos de estas calles hasta dar un toque al bolsillo, obligando a gastar dinero en estos manjares del medievo. La música, tambores y flautas han acompañado a los diferentes comerciantes durante varios días en el inicio de estas fiestas. Dentro del segundo festival de Pasacalles, el sábado además, los visitantes y vecinos han contado con una actuación estelar, porque en la capital del Besaya se encontraba el gigante Salvador, la marioneta más alta de España, de 8,30 metros de altura, mueve los ojos, los labios, abre y cierra los párpados, por radiocontrol, todo ello completa un personaje amable, con alma, que se ríe y hace reír. Puede parecer un muñeco sacado de una película de miedo, quizás por su expresión o conceptos asimilados en nuestra mente por cierta película. Pero el gigante Salvador tiene otra intención y es mucho más divertida y coqueta. Que nuestros labios dibujen sonrisas y grandes os de asombro. Lo ha conseguido. De la compañía Carros del Foc, esta marioneta dio sus primeros pasos en el año 1994. Eso sí, la acompañó y la acompaña todavía hoy una grúa pluma, ya que nuestra mano y dedos se quedan pequeños para coordinar los hilos de esta impresionante marioneta. A las gentes de estas tierras, mis múltiples aventuras.